Mis amigos y mis hermanos que cubren toda la República Dominicana y todos los países del mundo en el planeta Tierra, muy buenas noches. Hoy es martes, ya pues, eh, 25 del mes de noviembre del año dos mil veinte. Estamos en el programa Freddy Alejandro en Noticias desde la plataforma digital que es Colmena Siete TV. En esta noche empezamos el programa. Informativo de gran impacto en las noches dominicanas para el mundo, eh, desde los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste. Aquí estamos ubicados, señores, hacer grupos en redes sociales, a invitar a todos los amigos para que se pongan en contacto directo con el programa eh, informativo Freddy Alejandro en eh, Noticias, en este preciso momento que comenzamos. Así es, las gracias a los amigos y hermanos que todos los días, pues, están activos en nuestro espacio, siempre, pues, en sintonía total y absoluta, haciendo grupos, mandando el enlace a los amigos y familiares, para que todos, a unanimidad, estén presentes, eh, viéndonos desde las cámaras, eh, o en su celular, en su dispositivo. Celular, así es, hoy tenemos informaciones de gran impacto y gran importancia en el programa de hoy. Así es, gracias de inmediato, a Abel Núñez, que está en sintonía total y absoluta con este programa. Eh, buenas noches, hermano mío, Abel Núñez de este así me gusta, que me escriban de dónde me están viendo, así es. Eh, ojalá podamos estar en comunicación con Abel para que nos diga eh, qué sucedió hoy en las afueras del Congreso Nacional. Eh, vamos a hablar, como siempre, a beneficio del 30% de los fondos de pensiones, hoy eh, que hubo una convocatoria de suma importancia para todos los dominicanos eh, trabajadores, los que han ahorrado eh, y los que esperan, en definitiva, que aprueben el proyecto de ley que está en la Cámara del Senado. ¿Qué pasó hoy en esa convocatoria? Pues antes de entrar en detalles y para, para dar efectivamente oportunidad a todos mis seguidores que todos los días de 7 a 8 de la noche están en sintonía absoluta con Freddy Alejandro y Noticias, pues vamos a comenzar eh, primeramente hablando de otro tema de suma importancia y de trascendencia mundial. Y en breve eh, vengo a entrar Duri Culvero para comentar sobre el proyecto de ley que pasó hoy en esa convocatoria, eh, si fue de suma importancia, si apoyaron los activistas, si llamó sumamente la atención eh, de los senadores de la República Dominicana, qué pasó, la marcha a seguir para el próximo miércoles, eso y mucho más. En unos momentos, mis señores, mientras tanto, tenemos que conversar sobre la muerte de un astro eh, deportivo a nivel mundial, mis amigos. Y justamente debo de comenzar que este año 2020 ha sido eh, un año muy difícil eh, para el mundo. La pandemia del coronavirus ha puesto en vilo. Así lo podemos decir a toda la humanidad. Y los fanáticos del deporte han tenido que despedir a grandes figuras, dos de ellos considerados eh, de los más grandes de todos los tiempos. Estamos hablando de Kobe Bryant y Diego Armando Maradona, eh, este último que murió hoy precisamente, martes 25 de este año 2020. Así es, el deporte a nivel mundial está de luto, murió uno de los grandes, el campeón del mundo, eh, con la selección argentina, se, descompa se descompasó, podemos decir, en la mañana de hoy miércoles en la casa del barrio San Andrés, en el partido bonarense de Tigre, donde vivía desde hacía algunos días luego de haber sido operado de la cabeza. El 30 de octubre había cumplido pues 60 años de edad. El futbolista y entrenador argentino se desempeñaba eh, como delantero o mediocompista ofensivo desde el 2019. Dirige o dirige eh, a gimnasia de la plata de la primera división de Argentina o dirigía, digamos, ese fue reconocido. Eh, por varios especialistas, ex futbolistas y aficionados eh, internacionales, como el mejor futbolista de la historia. Asimismo, ha sido catalogado por algunos medios como el mejor jugador en la historia de la Copa Mundial, en la cual fue el mejor jugador en el año 1986. Fue elegido por la FIFA como el mejor futbolista popular del siglo XX. Diego Armando Maradona. Durante su carrera fue campeón del mundo con Argentina en 1986, subcampeón en 1990 y campeón del Mundial Juvenil en 1979. Además de obtener la Copa Artemio Franchi de 1993, disputó su último partido con la Albiceleste el 25 de junio de 1994 contra Nigeria en el Mundial de ese año donde fue suspendido. Eh, recordarán ustedes por dopaje. Con Napoli ganó una Copa de UEFA y los dos escudetos que posee la institución y marcó un gol imposible en 1985. Tuvo el récord de ser el jugador que cinco veces fue máximo goleador de campeonato de Argentina. El gol del siglo marcado contra los ingleses en el mundial de 1986 es señalado por una votación de la FIFA como el mejor en la historia de los mundiales del siglo XX y en el cuarto puesto figura uno de los eh, eh, de los goles contra Bélgica del mismo mundial pues después señores inspiró la, igle la iglesia asimismo maradoniana fue conductor televisivo tanto en Italia como en Argentina, y vicepresidente de la Comisión de Fútbol de Boca Juniors entre 2005-2006. Fue presidente Diego Armando Maradona, eh, honorario del Dinamo Branch entre julio y septiembre del 2018. Asimismo, fue protagonista de gran cantidad de documentales y películas de ficción. Su figura ha sido motivo... Eh, de las más variadas referencias en la cultura popular argentina y napolitana. A pesar de no haber ganado el balón de oro en su carrera, premio al que en aquella época solo podía optar europeos, la revista francés Football le concedió uno honorífico por su gran trayectoria en la gala de premiación del año 1995. Murió uno de los grandes, Maradona. Pues se convirtió en un símbolo, en un héroe deportivo, partiendo de la supuesta base democrática del deporte. El héroe no solo representa el logro deseado, sino también el carácter común de las oportunidades de partida. A diferencia del héroe mitológico o el caballero medieval, cuando o cuanto más baja es la condición social y cultural del héroe deportivo, mayor es. Su representatividad en los sectores eh, populares, hermanos y amigos, ha muerto uno de los grandes del deporte. Esta adhesión es mayor, sí, además de pertenecer a un sector económico eh, desventajado, no renuncia a los repertorios y gramáticas que se desprenden de ese sector. En el caso de Maradona debe sumársele también pues el mito de su enfrentamiento con los poderosos dirigentes de las federaciones y equipos del norte italiano como representante de los oprimidos, los pobres del sur de Italia. Maradona sufrió un paro cardíaco. El entrenador de 60 años de edad estuvo a principio de este mes 10 eh, di, días, señores. Interno en una clínica de Buenos Aires eh, por anemia, deshidratación y con bajón anímico. Pero al hacerle chequeos, se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado. Luego, el técnico de, eh, eh, de La Plata tuvo algunos episodios de confusión que los médicos asociaron a un cuadro de abstinencia. Finalmente murió hoy a los 60 años de edad, eh, este grande de ese deporte del fútbol en Argentina y a nivel mundial. Así es. Miren, señores, ya voy a entrar pues en un momentito a hablar de lo que sucedió hoy en las afueras, eh, precisamente el Senado de la República, eh, los activistas eh, reclamando el 30% de los fondos de pensiones, así que hagan los grupos. Y no le cambie en unos momentos. Regresamos con Freddy Alejandro en noticias desde Colmena 7 TV. Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos con los mejores precios del mercado, es para que amuebles tu hogar, tenemos credenza bureau, comedor, juego de habitación con espaldares, juego de habitación en cristal, gavetero juego de comedor tapizado, además lavadora, secadora a gas freezer para colmado como nuevo y como si todo esto fuera poco abanicos, televisores, licuadoras es todo lo que tenemos para tu casa los precios más bajos, los artículos de alta calidad y el buen servicio nos caracterizan, ven y visítanos y amuebla ya tu casa atendido por el popular Beto Muebles en la avenida Las Palmas 25 casi esquina calle 4 en Las Palmas Terrera, teléfono 809-922-0154 o escríbanos a whatsapp 829-299-8118 Beto Muebles a crédito y contado y sin mucho papeleo aprovecha desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Aquí estamos, hermanos y amigos, una vez más con el programa Freddy Alejandro en noticias desde la plataforma digital Colmena 7 TV. Así es, gracias a Prospero Montero que está en sintonía total y absoluta con nosotros. Dice eh, bu buenas noches, el hombre del pueblo Prospero Montero está en Santo Domingo Este. José Luis Sánchez está en sintonía con nosotros también, así como... Eh, Sandy, encarnación en Jaina, todo dar con este su servidor. Bueno, señores, ustedes saben que habíamos incentivado a todos eh, los amigos y hermanos a que estuvieran haciendo eh, causa común eh, para reclamar el 30% de los fondos de pensiones eh, en esta gran convocatoria que habíamos hecho eh, en estos días eh, para hoy a las 2 de la tarde en las afueras del Senado de la República, donde pues se iba a reclamar real y efectivamente lo que es el 30% de los fondos de pensiones. Pues miren, señoras y señores, cuántas personas fueron allí para que ustedes más o menos puedan enterarse, señores. ¿Eh? Miren más o menos eh, algunas fotos. Ustedes saben, miren, eh, miren, eso es increíble. Eh, tanta publicidad que se le dio a esta convocatoria eh, en este programa, en otros más, eh, me la jugué aquí eh, hablando de esta convocatoria que Manny Solano ha estado haciendo, haciendo con responsabilidad, llamando la atención a todo aquel que le duele su dinero, ¿verdad? Y miren ustedes ahí, eh, no hay las personas, por no decir dos o tres gatos, no usar esa expresión, las personas deseadas, pareciera como que eh, a, la, a los trabajadores, la gran mayoría, no le duele su dinero, o pareciera eh, que porque no fue Pedro Botello quien convocó al día de hoy, eh, no fueron los activistas a apoyar esa actividad. Eh, dicho de, sea de paso, el mismo Manizolano escuché un adiós que decía que no hay dicha división dentro, ¿verdad?, de, de la lucha, que eso no es verdad, o que nunca han habido o no ha habido una, un gran acercamiento, qué sé yo. Pero me indigna el ver ¿eh? que todos a unanimidad en redes sociales, los dos o tres comunicadores que estamos en la lucha, como el que está hablando, eh, pues estábamos eh, dando la publicidad requerida para que en esta convocatoria de hoy eh, vayan por lo menos más de 100 mil personas. Eh, más de 100 mil personas esperaba yo hoy. Sin embargo, mis amigos y hermanos, aunque no fueron tantas personas deseadas, eh, seguimos tumbando el pulso. El pulso a los senadores de la República Dominicana. Seguimos dejando notar a gritos que hay un pueblo necesitado de su dinero. Así es, porque a veces cuando hay mucha gente también hay un desorden, pero cuando hay poca gente, aparte de que hay un orden, un objetivo, eh, por lo menos los que hablan lo hacen con una concentración, eh, con una responsabilidad, como este joven ahí que está hablando, eh, me llama mucho la atención y yo lo voy eh, quiero poner entero esta forma, esta locución, eh, ¿verdad? Este joven que acompañó a Manny Solano a los activistas allí, que bueno, no sé su nombre. Pero yo quiero compartir con ustedes eh, lo que él dice, cómo llama la atención, cómo articula palabras eh, inteligentes. Que ha dicho sea de paso, provocó que un periódico de circulación nacional escribiera hoy eh, de esta manifestación. Que aunque no fueron todas las personas que yo esperaba, pero creo que llenó el cometido esperado, señores. Eh. Escuchen esto, mis amigos. Cualquiera, cualquiera que haga frente a una lucha social tiene que darle vergüenza. Ahí, de... Nosotros tenemos la voluntad de ejercer el derecho. le hablo con el corazón. Nosotros estamos aquí pidiéndole pasivamente. Nunca crean que somos personas violentas o pagados por algún poder político o un poder empresarial que quiere hacerle daño a ustedes. El problema no es ese. El problema es que hoy, miércoles 25, se cumplen alrededor de 8 meses y 15 días. Y hay un proyecto que fue aprobado hace más de cuatro meses y ustedes no le han respondido al pueblo de qué pasó con el proyecto del 30% del retiro anticipado de los fondos de pensiones que hoy el pueblo dominicano necesita con urgencia. Necesitamos que escuchen. Ustedes vieron ahí, señores. Eh, eh, me gusta eso que aunque no fueron tantas personas a reclamar su dinero, eh, eh, los que estaban ahí estaban haciendo un trabajo de calidad, un trabajo espartano, eh, con mucha responsabilidad. Una vez más, yo quiero felicitar a Mani Solano, señores, desde de esta plataforma digital, Colmena 7 TV y el programa Freddy Alejandro y Noticias. Eh, ahí fue. Ah, que no fue un mar de gente. Fue como quiera. Que ha pasado otras veces, que no va a tantas personas, pero va siempre. Así es. Y dijo algo muy importante, eh, que voy a compartir con ustedes en una ocasión, pero miren esta señora, llorando, eh, porque señores, ella fue a esta convocatoria llevando alimento, llevando agua, sacrificando su día de trabajo. ¿Eh? para estar ahí en la lucha, eh, en la solidaridad, en el reclamo social del 30% del fondo de pensiones y al no ver el respaldo esperado, miren cómo ella llora de impotencia. Hoy oh, le digo, con lágrimas los ojos, que me da mucha pena, me da mucha pena saber que un Señor luchó tanto por nosotros. Y no me voy un dedo para hacer un buen trabajo. Muchos sí lo hicieron. Pero otros se sacrificaron loco. más lo necesitan. No lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque son cobardes. No tienen valor. Yo me levanté a las 6 de la mañana. Yo trabajé el domingo por el día de hoy para estar peleando. Trabajé. Trabajé el domingo por el día de hoy temprano cociné comida para llevarla como siempre. Para mí mi compañero, para los que no tenían comida, compré mucha funda de agua, compré refresco para llevarla. Y llevaba un compañero conmigo, también un vecino del lado, que por fin lo convencí para que fuera. Fue conmigo la otra vez que fuimos, la otra que fuimos, fuimos. Cuando caminamos 52 y pico de kilómetros, estuvo ahí conmigo el muchacho. Y yo Hice el sacrificio de dejar atrás, de ir para ahí. Hoy también me preparé para ir atrás, y con ustedes, busqué una bocina, un micrófono, me preparé mi mochila, todo, desde, desde temprano. Yo le tiré temprano al señor mañana a ¿no? de la mañana, para decirle que iba a estar ahí. Y muy contenta, me dieron la nube, me dieron la día, El pobre Abel temprano se sido de diligencia para estar presente con ustedes y haciendo diligencia, diligencia. Y aquí mucha gente no apoyaron. Sí querían ir, pero no hicieron un esfuerzo de juntar dinero para estar ahí. Yo estoy seguro que había sido para una fiesta, para ella a beber o para algo. Hubiese estado presente pero como es para su propio beneficio, porque piensan que están luchando en beneficio de otra gente. Mentira. No es por el precio de otros, es por su propio beneficio para sus hijos, porque ya la fase la van a quitar, yo trabajo, yo produzco dinero, yo tengo mi sueldo, yo soy terapeuta y soy masajista, yo gano bueno, dinero, pero hay muchos que no lo tienen, pero nosotros lo que no tienen apoyado para los que no tienen, para que vayan con nosotros, pero nadie se dignó a untar un peso una semana antes que están, para estar presente ahí, con nosotros apoyando, no lo hicieron. Hay gente, hay gente que quiere que todos se lo ponga mal, pero se van a lamentar el sacrificio que hizo el señor manizolano, dejando su compromiso por estar apoyando a nosotros para salir adelante. Se van a lamentar. Cuando vean que los que están buscando con otra gente no lo van a conseguir. Y miren, yo casi no conozco al señor manizolano Lo he visto solamente en la marcha y he hablado poco con él, poco con él. Que tengo su nombre porque lo cogí del grupo. Y cuando pienso y veo que una gente está dando el todo por el todo, sin ningún beneficio como le está haciendo hoy, eso se valora. Yo lo valoro. Y si, me, si no voy a decir que he llorado, pero así tiene impotencia. Y la rabia de ver la gente, qué pocas responsables somos, qué pocos irresponsables. No tenemos compromiso, quiere que todo lo dejen en la boca. Señores, la vida hay que tener sacrificio, hay que tener acción propia, hay que luchar por lo que usted tiene. Si no, usted nunca va a conseguir nada. La gente no es tan cobarde. Bueno, mis señores, eh, está indignada, señora llorando. Cambió un día de trabajo para estar libre hoy y no ver tantas personas. Eso indigna a cualquiera. Así que después de este corte comercial, vengo con el artículo eh, del periódico eh, Diario Libre de Circulación Nacional que habló de los manifestantes que fueron al Senado de la República. Ustedes ven, eh, eh, causa interés real y efectivamente cada vez que se hace un movimiento. Y yo voy a decir de qué escribieron, qué resaltaron, eh, cuál importante fue esta marcha convocatoria hoy, aunque no fueran tantas personas. Lo voy a decir en breve. Mantenga la sintonía con Fred Alejandro en Noticias en Colmena 7 TV. Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos con los mejores precios del mercado, es para que amuebles tu hogar. Tenemos credenza, biuros, comedor, juego de habitación con espaldares, juego de habitación en cristal, gavetero. Juego de comedor tapizado, además Lavadora, secadora a gas Freezer para colmado como nuevo Y como si todo esto fuera poco Abanicos, televisores, licuadoras Es todo lo que tenemos para tu casa Los precios más bajos, los artículos De alta calidad y el buen servicio Nos caracterizan, ven y visítanos Y amuebla ya tu casa Atendido por el popular Beto Muebles En la avenida Las Palmas 25 casi esquina calle 4 en Las Palmas de Herrera. teléfono 809-922-0154 o escríbanos a WhatsApp 829 299 8118. Beto Muebles a crédito y contado y sin mucho papeleo. Aprovecha. Siete veintinueve minutos en toda la República Dominicana. Estamos transmitiendo para todo el planeta Tierra, desde los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, a través de Colmena Siete TV, el canal digital que impacta tu vida. Pues bien, señoras y señores, miren ustedes, eh, miren ustedes. Eh, ustedes saben que se escribió algo interesante sobre esta marcha de hoy. Podemos decir que es la decimoquinta ocasión, real efectivamente, en ocho meses, eh, que los activistas que exigen el desembolso del 30% de sus recursos económicos, de los que han ahorrado en su trabajo, que se llama fondo de pensiones, eh, pues acuden al Congreso Nacional a qué? A una intención, a una determinación. Y es para que se apruebe el proyecto de ley del 30% del fondo de los fondos de pensiones. Así lo hizo saber ese gran dirigente dominicano, Manny Solano, uno de los representantes del conglomerado que asegura tener más de un millón de firmas de ciudadanos de todo el país que respaldan ese desembolso, el proyecto, señores, eh, que busca devolver el 30% de las administradoras de fondos de pensiones AFP a los trabajadores, ya fue aprobado primero por Cámara de Diputados en el mes de junio, recordarán todos, y ahora pues los manifestantes, activistas, interesados ejercen presión contra los senadores para que hagan lo mismo con este proyecto y lo dejen pasar real y efectivamente como todos. A unanimidad, esperamos. Si los senadores no nos hacen caso, se dijo hoy allí, ¿eh? pues vamos a venir el próximo miércoles al estilo Guatemala. ¿eh? Va vamos a dejarlo ahí para poner, eh, señor director, si puede, una imagen de Guatemala. ¿eh? Miren ahí, miren, miren la imagen. Si los senadores no nos hacen caso, vamos a venir el próximo miércoles al estilo de Guatemala. ¿Cómo al estilo de Guatemala? ¿Eh? No vamos a hablar. Eso será llegando y tirando piedras. Amenazó Solano. El sábado 21, recordarán todos, el 21 de este mes, manifestantes encapuchados en este país, Guatemala, prendieron fuego al Congreso. Y le lanzaron piedras y otros objetos. Eh, destruyeron parte de su mobiliario. La agresión fue en rechazo, lógicamente, al presupuesto de ese país del próximo año 2021. Aquí todo el mundo, estamos hablando de Guatemala, eh, debe ocho meses de casa. Todo el mundo debe luz y los préstamos, ya ustedes saben. Agregó Solano, expresó que de todas las veces que han acudido al Congreso, han caído presos en ocho ocasiones. En estos ocho meses de lucha, los manifestantes han protagonizado agresiones al Congreso Nacional. En un momento, apedrearon y rompieron dos ventanas del Congreso Nacional. Todos vestidos de amarillo han marchado hasta el Palacio Nacional. En el día de hoy, previo a la sesión de los senadores, el Congreso Nacional ha sido resguardado con barandillas, barandillas metálicas en todos sus extremos. Además, decenas de policías y militares han sido apostados a su alrededor. ¿Eh? A su alrededor. Así es, así andan las cosas. Eh, eso pasó hoy, mis amigos, eh, siguen en reuniones, siguen tratando el tema. En, la, en las altas instancias del poder, no lo hacen público, lógicamente, no le conviene, eh, porque las manos de los poderosos de este país, los que más tienen, los, lo, 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 los de grandes alcurnias, eh, lo, 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 los, los que tienen el grosor económico en República Dominicana, no les interesa que conozcan este proyecto. Entonces, lo que van a hacer se va a decidir por debajo de la mesa. Apuesten a mí, señoras y señores, que más temprano que tarde ustedes van a celebrar con su porciento del 30% de los fondos de pensiones, si valga la redundancia. No quieren dar el 30%. Un pajarito me dice... Eh, que van a hacer una propuesta en cualquier momento, menos del 30, pero hay una inquietud, eh, se está estudiando el caso, en cualquier momento se va a someter el proyecto de ley, esperemos pues, a ver, eh, pero no esperar de brazos cruzados, sin hacer nada, no, arreciar con la lucha. No dejando a un solo activista de este proyecto de ley. Es todos a unanimidad. Ir a las convocatorias, ir a las marchas, ir el 4 de diciembre al Palacio Presidencial, como ha convocado Pedro Botello. Es continuar con la lucha. No bajar el pulso en ningún momento. Es continuar exigiendo el derecho de un porcentaje importante de unos ahorros que es suyo, que es mío, que es de los familiares de los policías, de los guardias, de los coroneles, ¿eh? de los generales, de los tenientes, primer teniente, segundo teniente, de todo el dominicano, porque se habla de cuatro millones doscientos mil personas que han cotizado en las AFP, todo en sentido general, tienen sus billullos ahí, porque el que no ha cotizado tiene un familiar que sí lo hizo, y si ese familiar consigue dinero, dinamiza la economía, porque invierte en este país. No es que va a ir a Estados Unidos, a España, a Puerto Rico, a invertir sus recursos que le dan de, de, de los fondos de pensiones, es aquí que se va a invertir, y por vía de consecuencia. No hay que ser muy inteligente para entender que dinamizaría la economía dominicana si dieran ese 30% de los fondos de pensiones. Así es. Así andan las cosas, señores. Y para no ser, como digo muchas veces, hablar lo mismo, lo mismo, lo mismo, el tiempo apremia. Y continuamos, mis amigos, con las noticias. La Cámara de Diputados aprobó... Eh, la extensión de cuarenta y cinco días más del estado de emergencia solicitado por el poder ejecutivo a realizar una tercera solicitud durante su gobierno el mandato de Luis Abinader reiteró que se necesita mantener las medidas sanitarias establecidas para controlar contagio de el covid diecinueve en República Dominicana así andan las cosas señoras y señores hermanos y amigos el presidente eh, de la República, Luis Abinader Corona, señores, a, designó a este periodista Juan Bolívar Díaz Santana como embajador en el Reino de España. La designación está contenida en el decreto 655-20 dado a conocer eh, el miércoles. Además, en el mismo decreto se nombra a Robert eh, Miki eh, Takata Pimentel como embajador en Japón. También el mandatario designó a Federico Alberto Cuello Camilo como embajador en Corea. El decreto 655-20 tiene fecha del pasado 18 de noviembre del año eh, que tenemos encima eh, 2020. Así andan las cosas, señoras y señores. Miren quién está contagiado del COVID-19. El ex ministro administrativo de la presidencia, durante la gestión que encabezó el expresidente Danilo Medina y actual miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Peralta reveló en las primeras horas de este miércoles hoy que ha dado positivo a la prueba del coronavirus. Expresó que por el momento, eh, por recomendaciones de sus médicos, seguirá el tratamiento en su hogar de conformidad con el protocolo sanitario correspondiente a su situación. Así es, así andan las cosas, señoras y señores, en el país. Miren ustedes, eh, los diputados del Partido de la Liberación Dominicana PLD abandonaron la sesión de hoy miércoles eh, durante el conocimiento del proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el año 2021. Según indicaron, los legisladores tenían... Una reunión del comité político de su partido, por lo que no podían estar presentes. Durante la sesión, Gustavo Sánchez se expresó en desacuerdo con el proyecto de presupuesto, debido a que dentro del mismo hay partidos o partidas que no se entienden. Destacó que se deben destinar más dinero a los programas de ayudas sociales. Así andan las cosas, señoras y señores. En Puerto Rico anticipan pues recibir las primeras vacunas para el COVID-19 a mediados de diciembre anunciaron el miércoles las autoridades del territorio estadounidense cuando la isla llegue a un número récord de casos diarios y hospitalizaciones empleados del sector salud, maestros y ciertos funcionarios públicos están entre quienes tendrán prioridad de esa vacuna Sería el regalo más bonito que nos podría llegar, dijo el secretario de salud Lorenzo González. Puerto Rico solicitó un millón de vacunas, pero no se prevé que todas lleguen al mismo tiempo, dijo José Reyes, ayudante general de Guardia Nacional, que ayudará a distribuirla. Muchos se han preocupado por cómo se almacenarán las vacunas, pues requieren temperaturas extremadamente bajas. Y el territorio estadounidense sufre apagones todos los días. Pero Reyes dijo que tienen tres contenedores disponibles con la temperatura adecuada. La isla eh, de 3,2 millones de habitantes ha reportado más de 47 mil casos confirmados, más de 39 mil eh, eh, probables y más de mil muertes. González dijo que 17. Personas pudieron el 17 de noviembre, precisamente la mayor cantidad de fallecimientos en un día desde que se inició la pandemia. Además, se reportaron aproximadamente 600 casos confirmados todos los días, agrega dicha información. Así es, en unos momentos regresamos con Freddy Alejandro en Noticias desde la plataforma digital Colmena 7 eh, TV. La programación de Colmena 7 TV se fortalece con profesionales de la comunicación. Los sábados el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde Enfoque Profundo, analizando a profundidad temas de gran trascendencia político, religioso y cultural. Además de 5 a 7 de la noche, la periodista Milagros García entra en acción con su programa como Jesús TV, la revista de la televisión digital, entrevista. Comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades. Y como si todo esto fuera poco, Freddy Alejandro en Noticias. En una hora vamos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad de una forma clara y precisa. Freddy Alejandro en Noticias. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Todos estos programas a través de YouTube y Facebook en vivo y Colmena 7 TV. El canal digital que impacta tu vida. Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos con los mejores precios del mercado, es para que amuebles tu hogar. Tenemos credencia, bureau, comedor, juego de habitación con espaldares, juego de habitación en cristal, gavetero. Juego de comedor tapizado, además Lavadora, secadora a gas Freezer para colmado como nuevo Y como si todo esto fuera poco Abanicos, televisores, licuadoras Es todo lo que tenemos para tu casa Los precios más bajos, los artículos De alta calidad y el buen servicio Nos caracterizan, ven y visítanos Y amuebla ya tu casa Atendido por el popular Beto Muebles En la avenida Las Palmas 25 casi esquina calle 4 en Las Palmas de Herrera. teléfono 809-922-0154 o escríbanos a WhatsApp 829-299-8118. Beto Muebles a crédito y contado y sin mucho papeleo. Aprovecha. Continuamos, mis amigos, con Freddy Alejandro en Noticias. En este miércoles 25 de noviembre del año 2020, tenía un lazos a su momento diciendo que era martes. Qué barbaridad, señores. ¿Será la edad? ¿Eh? Bueno, 7.44 minutos en toda la República Dominicana. Estamos llevando a cabo el programa informativo en las noches dominicanas, eh, transmitiendo desde Los Alcarrizos, eh, Santo Domingo Oeste, ahí en el ombligo, como yo digo. Eh, que estamos eh, vamos a terminar con estas informaciones para recapitular eh, con el treinta por ciento de los fondos de pensiones sí señor miren ustedes mis amigos eh, el colegio médico dominicano denunció este miércoles hoy que aún se mantienen las cancelaciones de médicos y con incremento a pesar del presidente Luis Abinader les prometiera dos meses atrás reponer más de cincuenta galenos cancelados en áreas como el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y el Plan Social de la Presidencia. El gremio afirma que dichas cancelaciones han aumentado, por lo que calificaron a los funcionarios responsables del caso como desobedientes a la orden que emitió el Ejecutivo. También el gremio denunció que más de una docena de médicos que laboran en el área de COVID-19 del Hospital Secanot tienen más de cuatro meses que no le pagan sus salarios. Sus chelitos. El Colegio Médico Dominicano reconoció que los atrasos son una mala práctica que se viene atrasándose o arrastrándose desde el pasado gobierno, pero replicaron que es inaceptable que esos profesionales de la salud continúen trabajando sin recibir un peso sus salarios, aun cuando laboran en áreas de peligro y se exponen al coronavirus o al suero. Que es el presidente del gremio, indicó que varios funcionarios del sector salud y directores de hospitales de diferentes partes del país y del Distrito Nacional le están metiendo terror a los médicos, trasladándolos de forma arbitraria, obligándoles a trabajar más de lo que está establecido y presionando para que formen pensiones de hambre. Finalmente denunció los señalados también, les bloquean las cuentas a los galenos. En trámite de pensión, e intimidándoles para que renuncien a uno de sus empleos, con la amenaza de que si no se aceptan o no aceptan la medida, serán cancelados y lo mandarán para su casa. Así andan las cosas, señoras y señores. En otro orden, en Washington, Joe Biden recibió su primera sesión informativa de inteligencia como presidente electo de Estados Unidos y anunciará su equipo económico la semana próxima. La asesora de Biden para la transición de Jen Shaki dijo que el presidente electo tendrá el lunes su primera sesión informativa de inteligencia diaria. Biden se había visto impedido de recibir esa información y los miembros de su equipo no habían podido tener contacto con sus contrapartes en la administración Trump debido a que la Administración de Servicios Generales se negaba a constatar que Biden ganó la elección mientras continuaban las demandas legales de la, compañía, eh, de la campaña de Trump contra el resultado electoral. Esa constancia se produjo el lunes, lo que levantó los obstáculos para la cooperación. La asesora Kate anunció que el equipo de Biden comenzará a tener reuniones informativas. La administración Trump sobre asuntos como la distribución de vacunas, pruebas y suministros de equipo de protección personal a partir de el miércoles. Así andan las cosas, señoras y señores. Miren ustedes aquí, mis amigos. El presidente de la República Luis Abinader otorgó este miércoles hoy el exequatur por morten eh, como doctora en derecho a Minerva Mirabal en homenaje a que a su memoria. Eh, la trayectoria, grandes méritos y aportes a la sociedad dominicana. La medida contenida en el decreto 671 de este año 20 fue dada a conocer en la comunidad de San José Conuco, Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, durante el acto de conmemoración del 60 aniversario del crimen contra las luchadoras antitrujillistas Patria Minerva y María Teresa. Pese a que hace 63 años de su egreso universitario y de que fue asesinada tres años después, ningún gobierno había tomado la iniciativa de hacer este reconocimiento a su memoria durante su carrera la dictadura eh, pues le prohibió a minerva la reinscripción universitaria según un comunicado el mandatario dispuso enviar la decisión del poder ejecutivo a la procuraduría general de la república y al ministerio de educación ciencia y tecnología para su conocimiento y ejecución basó su decisión en que maría argentina mirabal reyes Culminó el programa de estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guad en el año 1958. De esa eh, academia, Minerva egresó eh, con las más altas calificaciones y honores, recibiendo el mérito suma cum laude, agrega la nota. Pese a merecer el exequatur, este le fue negado por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo por su actitud de defensa de la libertad y lucha contra los excesos del régimen y la injustificable opresión ejercida contra el pueblo dominicano. El presidente Abinader definió a Minerva Mirabal como un símbolo del valor y de la lucha por el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la inclusión, el derecho a la educación y acceso a la información universitaria. Además, resaltó su amor por la patria y la libertad, así como su ejemplo de resistencia y perseverancia. Orden al mérito de Duarte, Sánchez y Mella, honrando la memoria histórica y reconociendo el sacrificio de las hermanas Mirabal. Abinader también entregó de manera póstuma la Orden al mérito de Duarte, Sánchez y Mella a Patria Minerva y María Teresa Mirabal. Eh, finalmente, en esta nota informativa, el mandatario pues afirmó que se trata de un alto reconocimiento que eleva sus memorias por sus aportes. ¿A qué? A la lucha por la libertad del pueblo dominicano. Así es, así es, señoras y señores. Finalmente, miren ustedes ahí, pues, eh, de, la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso aseguró hoy que. Casos como el del lanzador de los cardenales de San Luis Carlos Martínez, el tsunami, que violan las disposiciones, las disposiciones del Ministerio de Salud Pública para frenar la pandemia, obligan a todo el país a buscar mecanismos rápidos y de sanción. Reynoso planteó, señores, escuchen esto. Eh, que quizá una solución práctica sería obligar a los violadores del toque de queda y al distanciamiento físico, aparte de pagar multas y fianzas, a prestar servicio social con la debida protección en los hospitales, que son los que justamente luchan a cada momento por la vida de los pacientes de COVID-19. Oigan, señores, esta información sumamente... Interesante, la directora general de persecución del Ministerio Público resaltó que de esa forma las personas infractoras que atentan contra los esfuerzos de las autoridades sanitarias por frenar la pandemia y que exponen la vida de los demás contribuirían de esa forma con el trabajo del sistema de salud y sus trabajadores y a la vez... Eh, tomarían conciencia de la seriedad de una pandemia latente que azota el mundo. Así andan las cosas. Eso lo dice eh, esta gran mujer del servicio público de República Dominicana. Así es, señores, se amenaza pues con seguir la lucha del 30% de los fondos de pensiones a la vieja escuela eh, salió inclusive en el periódico eh, de circulación nacional ya pues lo mencionábamos eh, lo mencionábamos hace un momentito eh, sobre este particular mis amigos eh, a la vieja escuela se mencionó pues a, Guata a guatemala eh, ya ustedes saben que en guatemala Señores, el pasado sábado y hubo una manifestación en contra eh, del Senado de la República duro, duro, duro y culvero, señores. Eh, duro y culvero. Déjenme buscar, dicho sea de paso, para finalizar ya pues el programa, ¿verdad? Miren esta imagen ahí de Guatemala. Con eso. Eh, viene entonces el próximo miércoles eh, la vieja escuela, el, el, el movimiento de Manisolano, eh, no tenemos miedo. Miren esta imagen histórica en Guatemala con el Congreso en llamas, en medio de un clima de protestas en todo el país, en contra de la corrupción de allí. Eh, y también para exigir la dimisión del presidente Alejandro Yamate. Eh, la gota que colmó el vaso fue la aprobación el pasado 17 de noviembre en el Congreso de los Presupuestos del 2021. Un diputado, señores, leía de forma que no se entendía, ininteligible, ¿eh? y durante la madrugada las cantidades destinadas a cada partida que iba contando con el visto bueno de la mayoría de la Cámara entre las partidas aprobadas, mis amigos. Oigan esto. Eh, Destacan el aumento para el gasto de alimentos de los diputados y la compra de vehículos, mientras que se les restaba 200 millones de quesales, que son 23 millones de euros, a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, en un país donde solo este año, en Guatemala, señoras y señores, han muerto de hambre 16 niños, según datos del presidente de Guatemala. Eh, que no me lo estoy inventando yo. Por ello, eh, se convocó manifestaciones en las distintas plazas del país. ¿Para qué? Para rechazar las cuentas públicas, así como la gestión del gobierno de la pandemia del coronavirus y la falta de ayuda humanitaria a las miles de personas afectadas por las depresiones tropicales ETA y OTA, que causaron más de un centenar de fallecidos allí. Eh, señores, al llegar a la cuarta o a la misma puerta de la Cámara del Senado de Guatemala, eh, comenzaron a empujarla y ésta terminó cediendo. Por lo que cerca de un centenar de jóvenes, escuchen esto, la mayoría de estudiantes de la universidad pública accedió o accedieron al interior. Allí, varios echaron gasolina en el área de dirección legislativa y tiraron. Señores, un fósforo, por lo que comenzaron a arder los sofás y también los cuadros con los eh, con los presidentes que habían tenido la Cámara Legislativa entre ellos, el ex dictador Efraín Ríos Montt. Eh, oigan, señores, y prendieron fuego en aquel lugar, ustedes vieron en la imagen que estábamos presentando en este programa. Eh, esa gente tiene un valor. Se les importa eh, ofrendar su vida en pro de una causa, con eso se amenazó la próxima lucha, la próxima convocatoria en el país. Señoras y señores, hermanos y amigos que cubren el mundo entero, pero básicamente senadores de República Dominicana, aprueben el proyecto de ley, sométanlo sometan a votación por lo menos eh, no permitan que se arme una desgracia en este país, más de la que estamos pasando con la pandemia del COVID-19 y la economía eh, en el suelo, no hay dinero para resolver problemas eh, esto está duro y curvero, difícil entonces los senadores de la República serán culpables de lo que aquí suceda a partir de ahora. Los senadores de este país serán culpables de lo que aquí suceda a partir de ahora. Y el presidente de la República, Luis Abinader, debería también de, 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 de hablar a favor de, de que esto suceda. De por lo menos que sometan, ¿verdad? Eh, a votación el proyecto de ley del treinta por ciento de los fondos de pensiones así es gracias a todos mis amigos que han estado en sintonía total y absoluta con el programa de hoy voy a mencionar a algunos de ellos Ramés Fariña bueno es mi primo eh, gracias por estar en sintonía hermano mío mi primo hermano así es Julio Figueroa de los Santos dice necesitamos dinero así es Lupita Liz, ya lo están haciendo, bueno, no sé a qué se refiere, también dice, ya la fase le están quitando, oigan que ya están comenzando a quitar el dinerito. Saludos a Ángel Santana en sintonía absoluta con este servidor y el programa. Prospero eh, Montero está en sintonía total de este Santo Domingo Este, estamos hablando de los minas y eso por ahí, José Luis Sánchez eh, está en sintonía absoluta. Muchas gracias a todos los amigos, Santo Encarnación, Abel Núñez, a Domingo Crisóstomo Heredia, gracias a May Martínez, gracias a Alfredo también, Arelis, bueno, a todos mis amigos en Filadelfia, allá. ¿eh? eh, la bodega de Fernando, mi gran amigo, Michael, en sintonía total, siempre me ven. Y también en Arlington, estamos hablando de Pensilvania, allá está la familia Rodríguez. En sintonía siempre absoluta con este servidor. Gracias a todos ustedes por siempre seguir los comentarios de Freddy Alejandro eh, aquí en Colmena 7 TV. La invitación es para mañana para que estén, sigan en sintonía absoluta a las 7 de la noche con este servidor, Freddy Alejandro Fariña. Me voy a despedir como siempre lo hago ¿eh? con el Salmo 4, versículo 8 que reza de esta manera. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo voy a repetir. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 8. Lea la Biblia. ¿Eh? Ahí está la sabiduría que usted necesita para conducirse en este desgraciado mundo donde hay tantas personas malas. Así es. Dios bendiga a mi pueblo dominicano y Dios los guarde a todos. Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos con los mejores precios del mercado es para que amuebles tu hogar tenemos credenza, bureaus comedor, juego de habitación con espaldares, juego de habitación en cristal gavetero, juego de comedor tapizado, además lavadora, secadora a gas, freezer para colmado como nuevo y como si todo esto fuera poco abanicos, televisores, licuadoras es todo lo que tenemos para tu casa los precios más bajos, los artículos de alta calidad y el buen servicio nos caracterizan, ven y visítanos y amuebla ya tu casa atendido por el popular Beto Muebles en la avenida Las Palmas 25 casi esquina calle 4 en Las Palmas Terrera, teléfono 809 922 -0154. o escríbanos a whatsapp 829-299-8118 Beto Muebles, a crédito y contado y sin mucho papeleo aprovecha si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde de vivir con 3 mil, 5 mil, 10 mil pesos. La canasta ya sobrepasa los 40 mil pesos, señores. Yo quisiera que alguien responde este llamado y por favor concienticemos. Senadores, le hablo con el corazón. Nosotros estamos aquí pidiéndole pasivamente, nunca crean que somos personas violentas o pagados por algún poder político o un poder empresarial que quiere hacerle daño a ustedes. El problema no es ese. El problema es que hoy, miércoles 25, se cumplen alrededor de 8 meses y 15 días. Y hay un proyecto que fue aprobado hace más de 4 meses. Y ustedes no le han respondido al pueblo de qué pasó con el proyecto del 30% del retiro anticipado de los fondos de pensiones que hoy el pueblo dominicano necesita con urgencia. Necesitamos que escuche cualquiera, o cualquiera. O